Tenemos a David y a Johan Ayala. Dragon Ball versus Darkness Dragon Ball. A mí siempre se me ha hecho difícil pronunciar toda esa mierda. Dragon Ball y Dragon Ball Negro. Sí, Dragon Ball y Dragon Ball Negro, exacto. Y Johan está empezando, ya hizo su Chai Chandro. Está pagando uno y uno de vida para jugar un cast. Vuelta a la batalla. Mire una carta del tope. ¿Y con cuánto le dio? Con dos. Son dos de daño para David. Turno para David. Draw. Charge and draw para David. Call. La criatura tiene penetrate. Vainilla mano izquierda, vainilla en mano centro, penetra a mano derecha. Entra para el face, 2. Va a recibir 2 de daño. 2 también lo va también a coger. ¿Cuánto? 3. Final face. Llegó Val Dragon en el Final Face, está atacando y se acabó. Yo no puedo creer esto. Mira, ese está tramposo. David ya ganó. Eso está tramposo. Le dio con dos, con yo no sé qué día, 3 Final Face. Boom, mi monstruo. Primer turno. I'm so good. Ganador David Ramírez, claramente. No por nada es el campeón de Puerto Rico. Yo, estamos ready to go. Tenemos a David. Adiós, mira. Todavía tengo a Irwin. Tenemos a Irwin Delgado a mano izquierda, Ángel Figueroa a mano derecha. Y como pueden ver, Star Dragon vs. DDD. Porque no pienso decir ese nombre porque me enredo. Dragon Ball Negro, como dice. ¿Y quién está empezando? Está empezando Ángel, cuando quiera. A que no lo haces como los hermanos. No. Sí, está atacando. ¿Qué pasó? ¿Te dio? ¿Con cuánto? Con 3. Turno para Irwin. Irwin ya robó su carta. A ver qué va a hacerle de charge. Charge and draw. Se equipa un ítem. ¿Cuánto de daño tiene el ítem? 2. Paga un gauge. Para hacerle cast. Es una cosa que se meta con el sol. Tiene 7, 3 y 3. Skin. Cross knife. ¿Cuánto tiene aquello? 7, 3, 3. Con move. Juega a su mano derecha una carta con 3.000, 2 critical, 2.000 defensa. Tiene move también. Ok. Battle face. Cuando es destruido, milea 2 y Ángel se subió una vida. Perfecto. Dos. 9 y 2 más. Final Face Daywin paga 2. Bajo su body. Te sube uno de vida, ¿verdad? Te sube uno de vida por su body coin. Y le dio con 3 más. Está en 4. Turno para Ángel. ¿Qué podrá hacer Ángel? Tendrá respuesta en su mano. Chachandro. Claro,
Alejandro Ángel empezando su jugada y paga 2 gauge. Cuando llega a destruir un monstruo, decidió destruir la, el body de Irwin. Lo retira, paga 2 gauge. Baja de un 6-3 bien hostioso ahí. ¿Qué habilidades de él? Tiene Double Attack y Soul Guard. Oh, y si el oponente tiene 5 cartas en el drop zone, tiene Double Attack, lo cual ya lo hay. Y tiene 7,025. ¿Algo más que tenga él? ¿Ah? ¿Más nada? Ok. Baja un 6-0 a mano derecha. Va a entrar a fase de batalla. No va a mover nada. Dos a la vida de Irwin. Tiene 6. Dos para la vida de Irwin. ¿Qué hiciste? Hizo un chin. Nulifica ahí. Se sube uno de vida. Turno para Irwin. Stand and drop. Ahora Chachandro. Ahora Chachandro. Chachandro. Paga 1. Si tiene 5 de vida o menos, juega Brave Memory. Paga 1 y roba 2 cartas. Anteriormente habíamos visto a Chan jugar esa carta como healing. Te sube una vida, ¿verdad? Y le pone un gauge. Va a entrar Battleface. El ítem va al monstruo. Link attack. Link attack al centro y le jugó counter attack. 3000 counter attack. Turno para Ángel. Pass battle face. Vida Irwin. Chachandro. Battle face por parte de Irwin. Link attack. 3000 cantarada por parte de Ángel. Se destruye el monstruo a mano derecha. Y final face. Paga 2. Vuelve y juega la misma carta. Destruye. No le quita vida, ¿verdad? No tiene penetra en nada. Ok. Chachandro por parte de Ángel. No muevan mucho la mesa, por favor. Paga 2 gauge para castear el mismo individuo que tenía anteriormente. Le pone 2 de soul y tenía double attack. Si hay 5 cartas en el drop zone del oponente, 7000. Hizo la habilidad de move. 7000, se quedó ahí. Turno para Irwin. Stand and draw. Chachandro. Está jugando a mano derecha esa carta. Cross Knight le da 2000. Lo destruye. 7000. Y Win se quedó Ernu. 5-4 de vida todavía, ¿verdad? 2 cartas de mano para Irwin, 4 cartas de mano para Ángel. Chachandro.
está jugando a mano derecha, eso tiene move, va a atacar, link attack, destruye, turno para Ángel, charge draw, ahora charge and draw por parte de Ángel. Recordemos que Irwin tiene una criatura que tiene move. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 cartas en el graveyard para Irwin. ¿Qué hace él? Ok. Ok, si solamente lo puede castear si tiene 5 cartas o más y tiene una habilidad especial que eso es un spell. Solo hace 3 de daño porque el oponente tiene 10 cartas o más en el drop zone. Lo retira, lo baja, paga 2, paga 1. Paga 1 de vida. Y buen juego. ¡Chichi! ¡Chichi! Bueno. Estuvo bueno este juego. Sí. Estuvo bueno este juego. Ángel aguantó la presión. ¿Qué? Nos vamos para la próxima ronda, gente. Ustedes no. ¿Estamos ready? ¿Quién está empezando aquí? Pues, Iwi está empezando. Nos quedamos igual. Star Dragon contra Dragones Negros. ¿Ah? No voy a decir esa palabra. Esa palabra no voy a decir. ¿Y? ¿Cuánto? 2. Turno de Joshua. Ya robaste, Joshua. Charge and draw. And he casts. Cerito. A mano izquierda. Izquierda. Va a bajar un tipo level 1 y un tipo level 2. Joshua for the agro. Final phase. Está 5 a 8. Paga 2. Cabún y 3. Vuelve a castear el impa otra vez. Y en un solo juego, Joshua está tocado. Y ahora viene Irwin. Krosnis. Tiene move y cuando ataco lleno gauge. Tiene move y cada vez que ataque, llena gauge. 7000. Pereira, es un punto de lapso. 3000 y le contesta con otro 3000. Turno para Joshua. Y Irwin acaba de poner una pared en el centro. Se acaba de poner un item, un weapon, bajo un level 2 al 5000. 10.000. Turno. Irwin está totequeando. Una carta en mano para Joshua. José, ya. Y let the grinding games begin. Siete cartas en el draw zone. Joshua tendrá algo especial para jugar. Tendrá el tipo que le quita 3 de damage. Tendrá el tipo que le quita 3 de damage. Si lo tiene en tal, no es que sea difícil. Es counter speed, ese tipo. Ah,
Clase de mierda. Clase de mierda. Vida 2A 5. Y GG se acabó. Joshua termina invicto el torneo. Y el mensaje positivo de Irwin, de hacia Joshua. Nos vemos en el torneo. Nos vemos, cuando tengamos el torneo hablamos. Me voy invicto. Vamos a participar.